muy buenos días, bienvenidos sean. Creo que todavía no nos estamos viendo, ya nos estamos viendo. A ver, vamos a checar. Sí, no, ya estamos, al parecer, ya estamos, ¿no? A ver. Bueno, continuamos, muy buenos días, con esa empezamos, ustedes me indican, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, continúo, me espero, ok, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este espacio de GESTV, muchas gracias por estarnos acompañando como todos los días, como todas las tardes, a través de GESTV, recuerden que de GESTV te ve aprendiendo. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando todas las mañanas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana y aquí también en el Distrito Federal. Hoy nos acompañan, déjenme comentarles que hoy nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Ay, no, qué flojera, un poquito más fuerte, así con ganas, como que ya los nervios los dejaron allá en los sillones. A ver, esta mañana estoy con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Ahora sí, bueno, ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 101 y resulta que nos traen un tema bastante importante, bastante interesante. Así que, por favor, les voy a pedir que ahí en sus computadoras, ya sea que estén en su casa, en la escuela, en donde se encuentren, por favor, háganos sus comentarios a los chicos, pregúntenles lo que ustedes quieran. Y recuerden que el chat está disponible, está abierto para todos ustedes, para escucharlos, para leer sus sugerencias, sus comentarios y todo lo que deseen preguntarles a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 101. Y bueno, chicos, ¿de qué vamos a platicar esta mañana? El tema es el Día Mundial de la Justicia Social. El Día Mundial, o sea, ¿qué quiere decir? Que hoy es el Día Mundial de la Justicia Social. Justicia Social, ¿a qué se refiere la justicia social? A que todos tenemos que ser iguales, trabajar en equipo y... Que tiene que haber justicia con todos. Que tiene que haber justicia con todos. Pero bueno, antes de empezar a hablar del Día Mundial de la Justicia Social, ¿qué les parece si nos presentamos? Sí, está bien. Adelante. Mi nombre es Víctor Flores. Mi nombre es José Antonio Moreno. Mi nombre es Kevin Said Pastrana. Mi nombre es Vivani León. Mi nombre es Iris Morales. Muy bien, bueno, entonces recuérdenle a toda la gente que nos está viendo que ustedes vienen de la Escuela Secundaria Técnica número... 101. Bueno, 101. A ver, chicos, entonces hablemos del Día Mundial de la Justicia Social. La Asamblea General de la ONU declaró el Día Mundial de la Justicia Social 20 de febrero. Y ahí viene lo que es... que nos ayuda a enfrentar problemas como la pobreza, la exclusión y lo que es el desempleo. Es un conjunto de derechos y normas que tenemos todas las personas para poder ser validados en toda la sociedad. O sea, ¿qué quiere decir que es un derecho? Es algo que todos debemos tener. Sí, y tiene que ser válido. Muy bien. También es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera. Pues eso nos habla que, pues como ya les había comentado, de la igualdad, la equidad de género, el respeto entre sí mismos, y pues esta ley, por así decirlo, se dio a partir del 2009. En el tema también se encuentra la equidad de género, que es que a veces se discrimina por el sexo que se lleva y no tenemos los mismos derechos, pero no debe de ser igual. Muy bien. En este consiste tanto entre las diferencias, tener respeto y equidad entre los demás, tanto como sin los inmigrantes y diferentes personas de pueblos indígenas. Las personas que aquí llevamos respetan en cada uno de nosotros y tenemos que respetarlas a sí mismas. Entre los pueblos indígenas entra un contexto que se llama etnia. Es aquel conjunto de personas
que tienen distintas costumbres y son caracterizadas por eso en un país o sociedad. La justicia social y el desarrollo también social son muy importantes y fundamentales en lo que ahora sí que es la sociedad. Y no se pueden llevar a cabo si no hay paz, seguridad y sobre todo respeto. ¿Qué pasa cuando no hay la justicia social? ¿De qué forma podríamos nosotros levantar la mano y decir, oye, esto no es justo? ¿De qué forma lo podríamos hacer? Pues expresándonos y ante la ley, porque es falta de los derechos humanos, porque todos tenemos derecho a no ser discriminados por algún tipo de origen, raza, sexo y religión. Ok, o sea, ¿qué quiere decir con esto? De que, por ejemplo, yo profeso ¿cómo se puede decir? Un tipo de religión diferente. Algo que sea una comunidad, por así decirlo, de 100 personas nada más. No por eso me deben discriminar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Y, por ejemplo, en dado caso de que yo tenga discriminación, o de que me discriminen, mejor dicho, por profesar otro tipo de religión muy diferente a la que alguien me quiera imponer, ¿ustedes creen que yo puedo asistir a alguna institución o algún lugar donde me puedan escuchar? Sí, porque es nuestro derecho y somos libres para poder expresarlo. ¿A partir de qué edad tenemos ese derecho? Desde que nacemos. Desde que nacemos. O sea, desde que nacemos nosotros ya tenemos el derecho de... La justicia social. ¿Con el micrófono? De elegir diferentes tipos de a qué religión dirigirnos, porque nadie tiene el derecho de imponérnoslo, porque es nuestra propia decisión y voluntad. Ok, nadie nos lo puede imponer. Entonces, de religión ya quedó claro. ¿De qué otra dijeron? Dijeron tres. La de religión ya quedó clara. ¿La otra? ¿Cultura? ¿La cultura? Etnia. Etnia, o sea que yo soy indígena y vengo de algún estado de algún estado de la República Mexicana, entonces puedo ser indígena y no tengo ningún problema, no, tampoco me pueden discriminar. No, porque tiene que haber una equidad, porque somos del mismo país y se supone que no nos diferencia ser de un estado y de otro. ¿Qué quiere decir que también tenemos el derecho a la equidad de género? Eso se refiere a que si nosotras las personas elegimos a una persona de nuestro mismo sexo, puede ser respetado, no hay discriminación, es igualdad para todos. Igual si somos elegimos a otra persona del sexo contrario. ¿Qué quiere decir que entonces eso también está dentro de los derechos humanos? Sí. Sí. Bien, entonces ya platicamos acerca de religión y acerca de cultura. Cultura o etnias, y la otra es discapacidad. Discapacidad, eso es un tema bastante importante, ¿no? O sea, también ahí no podemos tener discriminación, que es lo que casi siempre pasa, ¿estamos de acuerdo? ¿De qué forma podríamos eliminar ese tipo de discriminación? Pues que hay veces que nosotros, la sociedad, discriminamos a las personas porque no tienen vemos que no tienen una misma capacidad que nosotros, pero podemos cambiar esas formas de ver las cosas ayudándoles o apoyándolos en el sentido de su discapacidad, que no pueden realizar las actividades normales como nosotros. ¿A ustedes nunca les ha pasado ver en el metro aquí en la Ciudad de México algún discapacitado? Por ejemplo, alguien en silla de ruedas que no pueda subir las escaleras, que le es imposible. ¿Les ha tocado ver eso? Sí. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho al respecto? Pues ayudarlo a subir las escaleras. Y pues en algunas ocasiones a pedir permiso para que lo dejen pasar, ¿no? Porque mucha gente lo
discrimina, como dicen mis compañeros, y por ver lo que no puede, lo dejan ahí solo. Pues primero que nada, a veces las personas simplemente creen que con el hecho de ignorar están ayudando a la sociedad, pero no, porque la están afectando más aún de lo que es, porque esa persona si tuviera la misma capacidad, nos ayudaría. A veces hay muchas personas que en ocasiones discriminan mucho esa gente, pero hay que tener humildad y aceptarlas tal y como son, y no discriminarlas ni tratarlas mal. Exactamente, no debemos tratar mal a la gente, no debemos discriminarlos, no debemos hacerles una grosería. Si en nuestra posibilidad está ayudarles, deberíamos hacerlo. ¿Según quién deberíamos ayudarles? Nosotros. Pero ¿quién nos dice que debemos ayudarles? O sea, ¿es parte de los derechos humanos también? Sí, es parte de los derechos humanos. Porque, también no estamos exentos de que tengamos un familiar en condiciones similares, ¿estamos de acuerdo? Eso sí es muy cierto. Los que nos rigen a que nosotros respetemos a esas demás personas, podría decirse que son tanto como la Constitución y entre otros diferentes que son el ONU y legislaciones entre sí, si podemos decirlo. ¿Qué es la ONU? Organización Nacional de... ¿Organización de Naciones Unidas? De Naciones Unidas. Bien, ¿y de qué sirve la ONU en esto que estamos hablando? Apoyando los derechos de diferentes personas y queriendo tener tanto así como tengan una discapacidad o cualquier otro tipo de problemas, tienen que respetarse entre sí para poder tener una buena convivencia. Muy bien, Antonio, ¿qué nos quieres decir? Se tratan los temas en esa sociedad sobre qué afecta actualmente a las sociedades y cómo se podría ir corrigiendo. Muy bien, Víctor. Bueno, pues yo les quería comentar que de hecho la justicia social es una tripartita, que quiere decir que está formado por tres grupos, que es la ONU, la OIT y es ella misma. Pues la ONU les ayuda mucho en otros países a que se divulgue esta ley, por así decirlo, este derecho, para que no haya discriminación y haya mucho respeto. Muy bien, a ver, Víctor, tú nos dijiste al comienzo del programa el tema del cual estamos hablando hoy. Por favor, ¿nos lo repites? El tema es el Día Mundial de la Justicia Social. ¿Por qué crees tú que exista el Día Mundial? ¿Por qué designaron hoy 20 de febrero que sea el Día Mundial? Pues porque hay mucha o había mucha discriminación en ese entonces, y entonces varias organizaciones decidieron ir en contra de esa discriminación y formar lo que ahora es conocido como el Día Mundial de la Justicia Social. Bien, Vivani. De hecho, en el siglo XIX estaba ya por ver el concepto del Día Mundial de la Justicia Social y la Asamblea General lo hizo presente ya. Bien, Antonio. También es una manera de ir debilitando en las sociedades actuales que se vive la discriminación y irla debilitando poco a poco dentro de ella. Iris. Más que nada, la ONU ayuda a las personas que tienen discapacidad, porque a esas personas se les hace difícil encajar en nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Como por decir yo, se nos hace difícil porque sentimos que no encajamos, que nuestra discapacidad nos limita, pero no es así, porque a nosotros no nos limita nada. Exactamente, Kevin.
Pues aquí entre las discapacidades, toda persona debe comprometerse, aunque tenga una discapacidad, tiene que esforzarse para lograr lo que quiere. Hemos visto personas que no tienen manos, no tienen pies, y pueden pintar, tocar el piano, y hasta con los propios oídos escuchar y mismo tocarlo. Entre sí nosotros que tenemos todo el cuerpo completo y nosotros no nos, algunos y otros no nos favorecemos el cumplir más metas, entre otros sí debemos apoyarnos a sí mismos y a los otros de la comunidad entre nosotros. Sí, es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez se han fracturado un brazo o algo? Sí, a ver, ¿quién? ¿Víctor? Por ejemplo, ok, la pregunta entonces para ti. Víctor, cuando te fracturaste, ¿no te sentías limitado? Sí, me sentía muy limitado de hacer lo que me gustaba, ¿no? Y pues muy, por así decirlo, inútil e inservible porque no podía hacer nada prácticamente. Ahora imagínense las personas que no tienen una parte de su cuerpo. O por ejemplo, la gente invidente, ¿cómo le hace? ¿Alguna vez han platicado con algún invidente? No. ¿No? Yo tuve la oportunidad de platicar con una persona, un ciego, porque él dice, él me dijo tal cual, nos tienen que llamar ciegos porque somos ciegos, no es una palabra peyorativa, no es una palabra que nos discrimine, o sea, la palabra es tal cual, ciego. Y le digo, bueno, oye, se me ocurre preguntarte algo. ¿Es muy cierto eso que dicen que sus ojos son, o que tus ojos son tus manos? Sí, es que con las manos nosotros sentimos. Muchas veces no sabemos lo que tenemos en la mano hasta que tenemos la necesidad de verlo. Le digo, bueno, ¿y eso que ves un paisaje? No, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, el tacto es muy importante para ellos. Entonces, Antonio, también nos querías hacer un comentario. Adelante. Que hemos desarrollado entre la sociedad métodos para que las personas con discapacidades se puedan comunicar, así mismo como sistemas de discapacidad como las sillas de ruedas, las muletas, las prótesis son muy importantes, que han ayudado, ¿no? Mucho a las personas. Y les ayudan a poder cumplir esa meta de esforzarse y hacer la actividad normal. Eso es muy cierto. Y bueno, creo que por ahí tenemos comentarios en chat, así que chicos, muy atentos a los comentarios que nos van a hacer y también que les van a hacer, mejor dicho, y también para que pongan atención si les preguntan algo. Así que adelante, Alma. Así es, ya tenemos aquí en el chat preguntas. Primero hay que saludar a las escuelas que nos están viendo. La 113 está Manuel y la 56, la 75, la 96. Tenemos ahí una técnica que todavía no nos ha dicho de dónde es. Y la 101 los está viendo por medio de tres canales diferentes. Por cierto que les manda un saludo cordial de parte del licenciado Héctor Rodríguez Nava, el director de su escuela, y todos sus compañeros alumnos de la técnica 101. Nos dice la 101, felicitaciones, el tema es muy importante. La 56 nos dice, qué polémico es el tema, ya que aunque hay leyes, hay gobernantes que las quebrantan. Aunque haya una ley, pues si no la cumplimos, pues no existe. La 56 nos dice, felicidades por su participación, alumnos de la técnica 101. Y la 96 nos dice, qué tema tan importante. Y quería leerles en el portal de la ONU, hoy aparece el Día Mundial de la Justicia Social, que es de lo que nos vienen a hablar estos chicos, y dice el secretario general en el Día Mundial de la Justicia Social, este año es crucial para el desarrollo mundial en el que los Estados miembros están trabajando para elaborar una agenda para el desarrollo después del 2015 y una nueva serie de objetivos de desarrollo sostenible. Debemos hacer todo lo posible para erradicar todas las formas de explotación humana. Luchemos por construir un mundo con justicia social en el que todas las personas puedan vivir y trabajar con libertad, dignidad e igualdad. Y el tema de este Día Mundial de la Justicia Social en el 2015 es poner fin a la trata de personas y al trabajo forzoso. Bueno, muchas gracias. Ahí estuvieron los comentarios de algunas secundarias técnicas que nos están viendo el día de hoy. Y chicos, yo les quiero preguntar, ¿hay justicia social en su escuela secundaria técnica? Sí, y
¿Sí y no? Sí, ¿o no, no y sí? Sí y no, porque... A ver, ¿sí por qué? No, porque hay veces que entre toda la comunidad escolar se apoyan para realizar alguna meta o proyecto en mente para satisfacer necesidades en común. Por decir, jamás nos ha tocado de una discapacidad, pero sí de otros proyectos. Muy bien, eso sí y no. Y porque hay veces que, bueno, nunca hemos tenido a un compañero con una discapacidad mayor. Ok, Víctor. Pues yo digo que sí, por lo mismo que dijo mi compañero Antonio, que pues tus mismos amigos te ayudan en lo que tú no puedes en esa escuela. Y no, pues porque hay veces en los que ellos mismos te dan la espalda y pues te dejan. Y discriminan a otros por ejemplo, por no jugar fútbol, o sea, por jugar no jugar juegos que los niños deberían de jugar. Muy bien, Iris. Es muy importante que haya justicia, más que nada en la escuela. Sí hay justicia en algunos casos, porque hay compañeritos de nuestro salón que a veces pues se burlan de los demás. Uh-huh. Pero las personas, hay algunas que se quedan calladas y hay otras que no. Hay otras que, aunque no sea su caso, que no se estén burlando de ellas, van y reportan eso en trabajo social. Ok, o sea, hay justicia. Sí. Muy bien. Vivani. Sí, porque hay a veces compañeros, concordando con lo que dice mi compañero Víctor, que en algunos casos nuestros amigos nos ayudan en algunas ocasiones, pero hay veces que no somos honestos y eso no vendría siendo lo justo. Kevin. Entre todos sí, entre todas las personas, tanto como somos amigos y no amigos, debemos convivir entre sí, pero todos cuando tenemos así, por decirlo, derechos o entre sí convivencia, debemos ser equitativos entre todos para poder tener una sana convivencia, para poder convivir con los demás, jugar. Pero a veces cuando tú tienes un amigo, los amigos dicen que te apoyan, te cuidan y te dan consejos, pero cuando alguien menciona un mejor amigo, muchos mencionan que no lo es, porque los mejores amigos no existen, pero la verdad sí. Me han tocado veces que entre primaria me tocó un compañero que una vez a mí se me cayó un jarrón y ese jarrón se dañó. Entonces él me dijo que no me preocupara. Yo no me preocupé y él mismo se echó la culpa. Ese compañero, nos quisimos como hermanos, porque tanto como yo lo apoyaba a él y él me apoyaba a mí, pero él mucho más a mí. Entonces quiere decir que a la vez sí pueden haber amigos y mejores amigos. En la escuela sí hay equidad de género, porque lo que yo he observado es que a las mujeres se les da, bueno, a las niñas se les da las mismas oportunidades en las actividades del plantel, y hay una votación de jefe de grupo que se lleva a cabo en cada salón. Entonces tanto se le puede escoger a una niña como a un niño, porque si no sería injusto y no habría equidad de género. A ver, chicos, les voy a preguntar, ¿de qué forma podemos ser incluyentes en el aspecto de la sociedad, de la justicia social en su escuela, en este caso en la técnica 101? Apoyando a toda la comunidad y no discriminando por ningún defecto que tenga alguna persona. También siendo no discriminar a nadie, siendo humildes, apoyando a los demás y apoyar. Iris. Se podría ayudar en que si vemos
alguien le está faltando el respeto a otra persona, defenderlo de esa persona y no burlarse de los demás. Exacto, Kevin. Siendo positivo con las demás personas y con decir sí ante todos los demás. Cuanto así, apoyando a cada uno, respetándolo, apoyándolo y aconsejándole entre sí para poder tener todos esa misma sociedad entre sí. Antonio. Teniendo los mismos derechos y valores sociales que en una sociedad se viven con día. Pues yo digo que dándole las mismas oportunidades al discapacitado que al que está bien. Muy bien, chicos, brevemente, ¿con qué se quedan de este tema? Pues yo me quedo con que debemos respetar y apoyar a los que necesitan, porque uno no sabe cómo se sienten ellos al respecto. Que en todas las sociedades debe de existir una igualdad y nadie debe de ser discriminado por ningún defecto. Siendo positivos, equitativos y conviviendo entre los demás. Tener una buena convivencia con los demás, siendo participativos y apoyando a los demás y equitativos. Muy bien, Iris. Valorando a esas personas y apoyándolas en lo que se les puede ayudar. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, hoy estuvieron con nosotros los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Y chicos, pues ya se nos terminó el tiempo. No nos vamos a ir sin antes que ustedes envíen sus saludos. Comenzamos con Antonio, por favor. Le queremos enviar un cordial saludo al director Héctor Rodríguez Nava por hacer posible que estemos aquí en DGES TV. Muy bien, ¿y tus saludos personales? Quiero mandarle un cordial saludo a todos mis compañeros del segundo I. Muy bien, Víctor. Yo también quiero mandar un cordial saludo a los grupos del segundo I y en general a todas las escuelas secundarias técnicas. Muy bien, Kevin. Al igual, a mi grupo segundo G, a mi familia y a la Escuela Secundaria Técnica 101. Yo también quiero enviar un cordial saludo a mis compañeros de segundo J y a mi familia. Iris. Yo primero que nada voy a agradecerle a la maestra Verónica Serrano Peralta por haber hecho posible que nosotros estuviéramos aquí. Muchas gracias, maestra. Y quiero mandarle un saludo a mi mejor amiga Gaby y a mi grupo, segundo G. Muy bien, bueno, pues ya estuvieron ahí los saludos y chicos, ahora sí que todos recuérdenle a la gente que nos está viendo que hoy estuvieron hablando de... El Día Mundial de la Justicia Social. Bueno, pues ya lo escucharon. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 101. Pues ya estuvieron aquí los alumnos de la Técnica número 101. Ya se nos está terminando el tiempo. No me quiero ir sin antes hacer también un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica aquí en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Mi nombre, Ricardo Martínez, muchas gracias. No se despeguen, vamos a continuar con más programación completamente en vivo, programación educativa pensada para ustedes. Recuerden que nos vemos y nos escuchamos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Y excelente fin de semana. Nos vemos, que tengan excelente día. Adiós. Adiós. Gracias, chicos, por haber venido. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang.